Bueno, y para todos aquellos que dicen que las mujeres no saben manejar, aquí vengo con Isela. Ahí estaba manejando y la veo. Voy a voltear muy poquito porque me voy a distraer. Ya casi se lleva el primer peatón. Por eso casi no volteé, disculpen. Para todos los suscriptores, Isela Merino manejando. Sí, así es, también conducimos y por supuesto que también tenemos el conocimiento de ya saben, ¿no? ¿Qué significa una luz en rojo? Exactamente. Y todas esas cosas que de pronto dicen que las mujeres no sabemos. Que ahorita aquí fuera de cámara Isela me estaba contando la historia de su vida, así es que déjame en los comentarios si quieres saber tú todo el chismecito para hacer una nueva sección aquí en Chismeando con los Asesores, porque estaba bien interesante aquí su historia de vida. Era una chica darks, fiestera, tirada al vicio, entonces pues ya se reformó. Es lo que ahora ven, pero estuvo bastante interesante su historia. Si quieren conocer más, suscríbanse. Dejen su comentario. Ahí de quiero conocer la vida de Isela. Pero bueno, tú que estás ahí al volante, que has manejado este vehículo, tú como chica, ¿qué puedes decirme de este auto? Considero que trae buen espacio. Sobre todo, ¿sabes qué? Me gustan los puntos ciegos. Que de pronto sí somos un poquito como más cuidadosas. Ustedes son más aventados de pronto. O bueno, tengo amigos que son muy aventados. Y casualmente son hombres, ¿no? Okay. Y siento que nosotros a veces al conducir sí vemos más ese tema de los puntos ciegos y demás. Quizá tiene muy buena visibilidad. Sí. No perdemos tanto como esa parte que a veces sí nos acompleja un poquito, sobre todo porque de pronto ya no vimos al de atrás y entonces ya le pegamos, ¿no? Ese tipo de cosas que a veces sucede. La experiencia con el Aveo desde mi criterio siempre ha sido buena. Porque, como te comentaba, realmente en el tipo, el estilo de vida que yo llevo, recorro muchos trayectos muy, muy largos. Y es que el rendimiento hoy en día sí se ha convertido en algo importante. Y creo que la verdad lo da. Estos lugares, donde usualmente salimos a hacer las pruebas de manejo, como bien decías, hay muchas pendientes. Y de pronto las personas que viven por aquí, evidentemente, nos cuestionan mucho acerca de ese tema. Y creo que la veo, pues lo da, o sea, cumple con el requisito que buscamos nosotras también. El tema de que se vea bonito por dentro, de que viajemos cómodas, que estemos seguras. Y todas estas condiciones, creo que sí tengo esa percepción con el Aveo. A pesar de que es un vehículo y que no es una camioneta, ¿no? Que muchos tenemos el paradigma de que, ay, como es un vehículo compacto, pues no es nada seguro o no es nada estable. Y la verdad es que no. A ver, te lo comentaba hace un ratito, creo que la estabilidad es muy buena. Y me siento bien, me siento cómoda, me siento segura en un vehículo como este. Ahorita que estamos en esta realidad donde ya vemos autos atravesados, vialidad más pequeña, peatones que también se atraviesan, ¿cómo sientes el manejo? ¿Te deja maniobrar bien el auto? Sí, ¿qué crees? Que la dirección es súper suave en estos trayectos cortos. Y me gusta que de pronto cuando lo sacamos al periférico, por ejemplo, porque lo hemos hecho, te digo, en las caravanas que a veces hacemos, la dirección se mueve un poquito más rígida. Y eso me gusta porque, como bien comentas, en estos espacios donde tenemos que estar así, supera las vivas, el frenado es bueno y te deja maniobrar bien, sobre todo por los espacios. Que, por ejemplo, hace ratito batallamos un poquito con el tema del estacionado, pero gracias a su cámara de visión trasera, creo que pudimos cumplir el objetivo bien. Y a veces a nosotros nos cuesta mucho trabajo eso. O de manera personal, el tema del estacionado siempre ha sido un reto para mi vida y lo he logrado con este tipo de guías en la cámara de visión. Mira, por ejemplo, ahí aquí ya casi choca. Bueno, les recordamos a los amigos que ya tenemos una reseña por completo de todas las características. Rápidamente les menciono que es motor 1.5, 4 cilindros de aspiración natural, 98 caballos de fuerza, 105 libras-pie de torque, si no me estoy equivocando. Uh-huh. Y bueno, esta versión viene acoplado a la transmisión CVT. Las versiones LT vienen a una transmisión manual, también lo hay. Que desde mi punto de vista creo que es el que podría por ahí ofrecernos un poco más, ¿no? Ya nos están pitando. Porque les gustó el Aveo. Porque les gustó el Aveo, exactamente.
Bueno, y como siempre a los amigos les recordamos que esta prueba es una prueba de manejo de agencia, normal, sencilla, la vamos a llevar un poquito a otro nivel, siempre manteniéndonos de manera responsable. Vamos a hacer una aceleración, un slalom, frenado, probar un poco cómo se siente la suspensión para platicarles la experiencia. Y de entrada, déjate dar mis expectativas. Chevrolet Aveo, creo que es un auto que en cuestión de seguridad se superó a sí mismo. Ya tenemos las 6 bolsas de aire, control electrónico de estabilidad, frenos de disco para las 4 ruedas. Creo que era algo de lo que los usuarios pedían ver en Aveo, sobre todo porque había ya competidores que empezaban a meter aspectos de seguridad mucho mayores, ¿no? Y Aveo para versión 2024 lo logra. El manejo que espero un vehículo conservador. Obviamente los números en el papel nos dice eso. Creo yo que, si bien mencionabas que era un vehículo citadino, creo que te puedes ir en carretera sin problema. Sin embargo, con un manejo conservador, tener mucha precaución al hacer los rebases. Ese es el objetivo de este vehículo. Y bueno, pues ahorita vamos a ir probando algunas de las bondades que nos ofrece el auto. Bueno, aquí vamos a hacer una prueba de aceleración. Y en la CVT lo más recomendable es ir pisando poco a poco. Y como lo comentaba, realmente es un manejo muy conservador. Te puedo decir que el vehículo, si entiendes lo que es, no es lento, pero no te va a rebasar tampoco así tan rápido. De hecho, ahorita aquí al lado mío traemos un Jetta, evidentemente hay diferencia. Claro. Pero no es el propósito de este Aveo. Sin embargo, entrega bien las revoluciones. Ok, vamos a pasar un poco más a fondo aquí. Ahí está. Le cuesta trabajo, pero ya una vez que agarra la velocidad, creo que es lo suficientemente como para poder maniobrar con el auto. Aquí incluso viene una subida, vamos a ver cómo responde en esa pendiente. Subimos bien, creo que con más ocupantes podemos entender que le va a costar algo de trabajo. Sin embargo, yo creo que sí va a lograr subir sin ningún problema. Okay, vamos a hacer un ligero slalom para ver cómo responde el vehículo. Y tenemos ya dirección electroasistida, lo cual se siente. Tiene buena respuesta. La estabilidad es buena. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, sí, bastante buena. Es que, vuelvo a repetir, es un auto confortable. Sí. Es un auto, yo creo que te va a relajar cuando lo manejes, ¿ok? Si tú quieres, insisto, aceleración, vete por otra unidad. Pero si tú quieres un manejo tranquilo, esta es una muy buena opción. Que rendimiento, economía, uh-huh, costo-beneficio, seguridad, llevas todo. Sí, todo. Y bueno, en el tema de suspensión, esta vialidad está bastante regular. Únicamente aquí tenemos los topes, pero los pasamos bien. No siento tanto, o más bien no siento brincoteo. Y hay que decirle a los amigos que este es el auto demo, que ya está algo corridito. Sí, ya tenemos un kilometraje considerable. No es nuevo, ya tiene un kilometraje considerable. Estamos hablando de 4100 kilómetros, poco más de 4100 kilómetros. Entonces se siente, al menos el tema de suspensión, se siente adecuado. La avenida tal vez no nos ayuda mucho para hacer otro tipo de pruebas porque, insisto, está muy regular. Y vamos a hacer otra prueba de frenado. ¿Y qué tenemos? ¿Estás lista? Sí, ya estoy lista. 3, 2, 1. Sí, ya no va a pasar lo mismo en la prueba de tracker. Ya no vamos a hacer volar Isela. Bueno, pues vamos a hacer otra prueba de frenado. ¿Estás lista, Isela? Sí, estoy súper lista. ¿Va a ser un poco más ruda? Sí, okay. Tú no te preocupes, bueno, ya. En 3, 2, 1. Medio lo lograbas, pero ya te conozco, entonces ya toleré un poquito más. Fíjate que en esta prueba de frenado, y la voy a volver a hacer, vamos a tener ahí un poco de precaución. Tenemos unas unidades atrás. Ahora sí.
es el ABS trabajando. Sin embargo, en la prueba anterior entró bien en el freno. Se siente incluso suave. No se siente que no frene el auto. Cuando digo que se siente suave, me gustó esa sensación para el tipo de vehículo que tenemos. Se siente suave y a la vez se siente seguro el auto. Entra bien el freno. Insisto, este vehículo ya tiene kilometraje. Entonces, obviamente, ya esas piezas de desgaste ya empezaron a hacer su trabajo. Ya no es como un vehículo completamente nuevo. Nos ha tocado estar en autos que tienen apenas 30, 40 kilómetros de recorrido. Este no, este ya tiene bastante. Incluso ya superó esa marca que recomiendan todos los fabricantes de que pues no lo lleves a un límite de aceleración hasta que el motor se termine de asentar. Uh-huh. Este obviamente ya lo superó. Sí. Y esos componentes de desgaste están haciendo su trabajo en este momento. Sigue estando bien los componentes, me gustan. Incluso los componentes internos, no escucho ruidos, que esa es otra de las cosas que la gente a veces también les gusta que uno les platique, ¿no? ¿Cómo se sienten los plásticos? Hasta el momento no escucho ruidos, no escucho que truene algo. O sea, los plásticos son acabados, plásticos rígidos. Insisto, es un Chevrolet la veo, hay que enfocarnos en eso, pero no, de repente por ahí que empiece ya a rechinar algún plástico o algo. Uh-huh. No siento eso. Los asientos se sienten cómodos también, asientos en tela. El habitáculo aquí está bien, el descansabrazos que trae aquí, puedo recargarme. Insisto, es un manejo confortable, un manejo que, vuelvo a repetirlo, si tuviste un día estresante, si tuviste un día pesado, lo menos que quieres ya es estresarte en el tráfico, y creo que este vehículo hace que le bajes esas revoluciones a toda la carga que ya traes de día a día. Como siempre, agradeciéndole a Isela Merino. Isela, muchísimas gracias por... Gracias a ti por venir. Muchísimas gracias por dejarnos sangolotearte un poco, hacerte sufrir aquí con las pruebas de manejo que hacemos, y por prestarnos el auto. Y como siempre digo a la gente, vengan a conocerlo. Les pueden decir en reseñas que no es un buen auto, les pueden decir en reseñas que es un buen auto. Vengan ustedes, conózcanlo, manéjenlo, que mejor aquí con Isela Merino, que les haga la prueba de manejo, y ya ustedes tomarán la decisión si es el auto para ustedes o no. Pero bueno, pues yo de mientras me despido. Ya saben que soy Ángel Elmano. Si les gustó la reseña, pues ya saben, regalarme un like, una suscripción para hacer crecer la comunidad. También un comentario si ustedes ya tienen este vehículo o tienen un Aveo de generación anterior. Cuéntenme cómo les ha salido. Para todos esos comentarios, hacérselos llegar aquí a Isela. Y bueno, me despido. Nos vemos hasta la próxima reseña. Bye. Ahí está. Ok, bueno, pues esta fue la mini prueba de manejo con Isela Merino. Es que hacemos una segunda despedida, Isela. Ah, sí. Porque nos queremos despedir. Muchísimas gracias. Y diles adiós a los amigos. Adiós. Y vengan a comprar Aveo. Vengan a comprarnos muchos Aveos. Ok. Bueno, pues nos vemos y seguimos con la prueba.